Difundiendo la palabra. Comunidad Católica. El Santo del Día. Hoy, 4 de diciembre, la Iglesia celebra a Santa Isabel Anna Bailey, viuda de Sitten, la primera santa nacida en Estados Unidos, país donde fundó la primera escuela católica, y la primera congregación estadounidense de religiosas. Dicha congregación lleva el nombre de Hermanas de la Caridad de San José. A Santa Isabel se le considera patrona de las escuelas católicas, las viudas y los niños en peligro de muerte. Ana es una santa católica que vivió en el siglo XVIII. Nació en Nueva York en 1774 y fue bautizada en la iglesia de San Pedro. Fue educada en el hogar por su madre, una mujer muy religiosa, que le enseñó a Ana los valores cristianos y la fe. A pesar de que Ana tenía una vida cómoda y privilegiada, siempre se sintió atraída por la vida religiosa y sintió la llamada a servir a los demás. A los 19 años, Ana se casó con William Sidney, un hombre de negocios que la introdujo en el mundo empresarial. Juntos tuvieron 5 hijos y Ana se dedicó a cuidar de ellos y de la casa. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando William perdió todo su dinero y contrajo tuberculosis. A pesar de que Ana hizo todo lo posible por salvar a su marido, él murió en 1803. Después de la muerte de su esposo, Ana se quedó sola con sus hijos y sin dinero. Fue entonces cuando decidió seguir su llamado a la vida religiosa y se unió a la Iglesia Católica Romana. Cambió su nombre a Ana de Jesús y comenzó a trabajar con los pobres y los enfermos. También comenzó a enseñar a los niños a leer y escribir y a instruir a las mujeres en la fe católica. En 1809, en la diócesis de Baltimore, funda el Instituto de Hermanas de la Caridad de San José, renovando la gesta de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Dicho instituto es la primera congregación religiosa femenina en Norteamérica. También funda la primera escuela parroquial católica en Estados Unidos. Muere piadosamente, el 4 de enero de 1821. Ana de Jesús se convirtió en una mujer muy querida y respetada en su comunidad, y sus esfuerzos por ayudar a los demás no pasaron desapercibidos. En 1950, el Papa Pío XII la proclamó santa y hoy en día es conocida como Santa Isabel Anna Bailey Sidney. Es una figura importante en la historia de la Iglesia Católica, es recordada por su dedicación a los demás y su amor por Dios. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.